Hola, muy buenas. Yo soy Malver y peña chunga de la vida. No me matéis, no me matéis, porque los vídeos de Eurovisión se van a ir terminando. Sí, lo siento, no me lloréis, no me lloréis. No me llores más, preciosa mía. Ya. Pues sí, peña, como te lo cuento, los vídeos de Eurovisión se van a terminar. Sí, te lo certifico. Porque tenemos que dejar descansar un poquito el formato de Eurovisión para poder volver con más fuerza y más energía en la próxima edición. Pero eso no significa que vais a descansar de Malver, porque vais a tener Malver para dar, regalar, vender y tirar por la ventana si hace falta. Y por si no os habéis enterado aún, voy a pasar toda una temporada fuera de casa. Pero eso no significa que vaya a dejar el canal solo. ¿Dejarlo solo de qué? Si sois lo puto mejor que me ha pasado. Y es que lo que voy a hacer va a ser empezar a grabar varios vídeos para poder ir editándolos y tener vídeos grabados para poder subir contenido al canal. Porque os recuerdo que podéis seguir enviándome preguntas para el question and answers que vamos a hacer con el hashtag Malver al aparato. Por favor, enviadme muchas preguntas. Lo que queráis saber de mi vida personal, de mi vida laboral, de lo que queráis preguntarme, podéis enviarme preguntas de todo tipo por Twitter, por Facebook, por aquí abajo en comentarios, sobre todo con el hashtag Malver al aparato, donde también quiero que me enviéis retos, pero no cualquier reto, no, no. Un señor reto, cosas chungas, chungas, retos chungos, retos mazo locos. Y de verdad os lo digo, lo que a vosotros se os ocurra, que ya sabéis que a mí igual que a vosotros, me va la marcha. Para el especial 10.000 suscriptores, porque que quedan menos de 200 suscriptores. Pero esto que es, qué ilusión, gracias, puto gracias. Así que no me enrollo más, que me enviéis preguntas para el question and answers y me enviéis retos para el especial 10.000. Y sobre todo, en ambos casos, no os olvidéis de poner el hashtag Malver al aparato. Y hoy os traigo algo que me habíais pedido muchísimo en vídeos anteriores, y es la gran batalla. Y es que no me estoy refiriendo a una batalla física, sino a una batalla entre Eurovisión 2016 y Eurovisión 2017. ¿Quién ganará esta dura y fuerte batalla? Pues no lo sé, si no cuento los votos, no lo sé. Vayamos a verlo. Y a ver, no voy a comentar todas las actuaciones ni todos los países, porque hay algunas que son muy irrelevantes, muy... ¡ju! Vamos a empezar por Alemania. Cualquier persona que respete la música y tenga dos dedos de frente va a dejar atrás el bodrio que han presentado este año, la copia Baratuski, copia del Chinorris de David Guetta, y va a elegir la del 2016, la del fantasma, aquella chica que parecía que tuviera todo el cuerpo lleno de electricidad estática y se hubiera acercado a una piscina de bolas. Pues igual. This is the ghost of you. Al menos ella no copia canciones. Bielorrusia, mira, si alguien se piensa que yo me voy a quedar con los abrazaárboles de este año, lo tiene claro clarinete, colega. Yo no tengo nada en contra de la gente que abraza árboles, ¿eh? Allá ellos con sus cosas. Un saludo, abrazaárboles. Y es que sin dudarlo me quedo con Yuri, creo que se llamaba. Me encantaba la manera en la que iba maquillado, la canción era tremenda, su estética, el pelo largo, los lobos... Es que me encantaba todo de esa canción. Y que se quedó en semifinales, otra injusticia como la de Finlandia y este año. Uf, es que les arranco las orejas a la gente que haya votado eso, ¿eh? La gente que vota, ¿qué vota? Turno de España, ¿entre Manel o Barei? ¿En serio tengo que contestar a esta pregunta? Pregunto. Pues evidentemente que me quedo con Barei. Uf, qué pena. Esta chica se comió el escenario, punto y se acabó. Artista. Australia. ¿En serio tengo que elegir? ¿En serio? Ay, qué pereza, ¿no? Y es que ¿cómo me voy a quedar con Isaya? El de este año, el que tiene la boca kilométrica. Bueno, mira quién fue a hablar. Un rape parezco, un rape. Pues evidentemente que me quedo con Demi Inn, porque es que encima le tengo muchísimo cariño porque la seguí desde el primer casting que hizo para el Factor X de Australia.
Un beso de mí por si me ves. Azerbaiyán, es que no puedo, no puedo. Es que yo no puedo elegir. Que es que no puedo elegir, de verdad lo digo. Es que son mazo potentes estas actuaciones. Tanto la del año pasado como la de este año me encantan. Pero sintiéndolo mucho en el corazón, creo que me quedaría con la Dija, la de este año. Pero simplemente porque es algo diferente. Y a mí lo raro, pues, me va el rollito, me va. Si es que a mí me encantan las cosas raras y diferentes. Quiero decirte que me he comido más de un bocadillo de nocilla y chorizo. Si eso no es raro y diferente, apaga y vámonos. Bueno, lo raro es que aún siga vivo. Turno de Lituania. Anda, si es que me dais a elegir entre el muñeco de cera del año pasado y Po, el Teletubby de este año. Pues sin dudarlo ni un pelo, me quedo con el del año pasado. Tenía un temazo y encima en directo el tío se marcaba una acrobacia que pensaba yo. ¡Que ha salido volado! ¡Que se va a descuajaringar el cuello! ¡Que se ha matado! Pero no, estaba vivo. Que a ver, que yo respeto todo tipo de maquillaje, tanto en hombres como en mujeres, o a quien le plazca maquillarse. Pero es que este chico... ¡parecías un muñeco de cera! ¡No tenías expresiones! ¡Es que estaba ahí! Y encima con una tonalidad chunga de maquillaje, que parecía que en vez de maquillaje se había untado con crema de cacahuete. No, mira, si te pones maquillaje, póntelo bien, Que no le quedaba bien, punto, y se acabó. Macho, me estoy quedando sin saliva de tanto hablar. Y turno de Suecia. Y aquí imagino que muchos de vosotros os vais a sorprender. Porque imagino que pensaréis que me quedo con Robin de este año. Y a ver, que sí, que este año llevaban una canción pues que estaba bien, que funcionaba en Eurovisión. Pero para mi gusto tenía demasiado evidente el sello sueco. En cambio, el año pasado apostaron por una canción diferente. Y al menos en mi opinión, pues me gustaba más que la cantaba el muchacho este tan majo, el Franz, que se parecía a Alex Ibaja. Ya le gustaría a Alex Ibaja parecerse al chico este. Menuda tarántula el Alex este. ¿Influencer de qué? ¿De qué? Ridícula, que eres una ridícula. Uf, que no lo soporto, ¿eh? San Marino. ¿En serio tengo que elegir? ¿En serio? Pero si es que ambos dos son purria. Mierda, mierda, sobran. ¿Para qué venís? ¿Para qué? ¿Para qué os presentáis? Pero a ver, si tengo que elegir entre uno de los dos, pues si tengo que ver hacer el ridículo a alguien... pues que sea Valentina Moneta. Si total, no le va a venir de una vez más. Pesada. Armenia. Pues sin dudarlo me quedo con Iveta. En el 2016 llevaron un temazo. Y además que Iveta... Iveta es mucha... ¡Qué buena estás, Iveta! Llevaba un temazo y era una diva como ella sola. Ay, pobre, que lo digo en pasado y parece que esté muerta. No, no, es una diva. Bélgica. Pues tengo que elegir entre la discotequera del 2016 y la secuestrada del 2017. Pues me quedo con la secuestrada. Y sí, ya sabemos que no tuvo el mejor directo, pero al menos era una propuesta diferente. Pero es que la del año pasado, Laura Tesoro, no paraba de sonreír. ¿Qué te pasa en la boca, muchacha, Maritrini? Y es que a mí las personas que no paran de sonreír todo el rato me ponen atacado de los nervios. Porque es que llega un punto que te sonríen tanto que ya no sabes si es que están felices o van a sacar la pistola y te van a pegar un tiro. Bueno, espérate tú que no fuera Laura Tesoro la que tenía secuestrada a la de este año. Chipre, me quedo sin duda alguna con los del año pasado. Minus One, creo que se llamaban. Y es que tenían un temazo que es que lo he bailado mazo, mazo. Creo que quedaron en la posición 21. ¿21 de qué? ¡21 hostias! Tú sabes esas veces que se te quedan los mocos incrustados de esos duros que, vamos, que los tienes que sacar con pico y pala. Tengo uno ahí que me está dando la mañana, ¿eh? Creo que ya está, ¿eh? Confirmamos, nariz despejada. Polonia, sin dudarlo, me quedo con el 2016. Mikael Sparzoko o algo así. Y además que con la voz al menos él no intentaba ser negro, como Kasia Moss. Nada. Que al final del festival Kasia, debo confesar que me empezó a conquistar. Pero no. Turno de Rusia. Ay, si este año no ha participado. ¡Uf, qué pena! Next. Francia, ¿Amir o Alma? Pues yo lo tengo muy claro. Amir. Aunque en el directo fallase un poco, sin duda alguna me quedo con esa canción. Bulgaria. Y es que tengo que elegir entre Poli Génova, que era como la prima guay de la familia, o Cristian Crostón, que viene siendo como el hijo prodigio de la familia. Pues me quedo con él porque se comió a todo el escenario y parte de Europa. Croacia, pues mira, no es que me quede con la del año pasado, pero es que mando a tomar por saco al de este año, por prepotente, porque se ve que ahora ha dicho
que Eurovisión y los votos han infravalorado a su canción, que llevaban la mejor canción del festival. ¿Tu mejor canción de qué? ¿De qué? ¡Anda, qué risa, Sofía! Que no se les ha valorado suficiente. ¡Demasiado! Pues me quedo con la del año pasado, que era Ana Torroja recién salida de la ducha y con la cortina del baño pegada en el cuerpo. Literal. Hungría, ¿el buenorro de la edición pasada o el llorondolololo de este año? Me quedo la del año pasado, el 2016, por su voz rasgada, por su canción tan potente y porque hizo un directo increíble. ¡Buah! Malta, tengo que elegir entre Walk on Water o la Bredesli. ¿Bredesli de qué? ¿En serio me estás diciendo que tengo que elegir entre el temazo de Walk on Water y la mierda, el bodrio de canción de la Bredesli? La tipa raca esa. Pues por supuesto que me quedo con la Moisés de Eurovisión, la Abreaguas, Walk on Water. Letonia. Bueno, aquí ya entramos en mazo dilema. Me encantan, es que me encantan ambos. ¿Qué hago, súper? ¿Me mato? ¿Qué hago? ¿Me pego, me araño, me arranco la cabeza? No, 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 no. Es que yo no puedo elegir, de verdad os lo digo. Lo siento, me encantan ambos. Me quedo con los dos. Italia. ¿En serio tengo que escoger? ¿En serio? Pues con Francesco Gabali me quedo. ¡Uf! ¡Qué sorpresa! ¿Sorpresa de qué? Si estaba cantado. Que ya no me ha mandado ni un solo tweet. Se nos rompió el amor. Noruega. Mira, mira, que es que sin dudarlo, con los ojos cerrados y el culo bien prieto, os digo que me quedo con Juhos, los de este año. Hombre, hombre, que quedaron en el décimo lugar. Y es que esta batalla entre Eurovisión 2016 y 2017 la ha ganado. Redoble de tambores, gracias. La ha ganado. Pues no lo sé, porque no he contado los votos. No me voy a poner yo ahora a contar, que no tengo ganas. Pues bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que si es así, ya sabéis, dale me gusta, y si no, tú y tu mal gusto, os podéis ir por ahí. Ya sabéis que podéis enviarme todas las preguntas que queráis y los retos más locos, lo que os apetezca, me lo enviáis todo por Twitter, Facebook, Instagram o por los comentarios de este vídeo con el hashtag Malver al aparato. Y voy a parar ya de hablar porque es que me estoy quedando sin saliva. Por aquí te dejo un botón maravilloso para que te suscribas y por aquí mis últimos vídeos. Aquí abajo tienes todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo.